La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Oíd, pues, vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En esta parábola tan famosa que conocemos como la parábola del sembrador, o como en las Biblias alemanas e inglesas le llama, el campo, cuatro diferentes formas de campo de corazón. Jesucristo dice que Él salió a sembrar. Y mientras Él sembraba, porque luego a lo largo de Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, Él nos explica que el sembrador es el Señor Jesucristo personalmente. Puede ser que es un hombre, una mujer, el que predica, pero es Jesucristo el que siembra. Y dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, dice en griego que enseguida viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando yo leí esto, me sorprendí porque, sabiendo que solo hay una persona que es omnipresente, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sabiendo que Dios el Creador, el Dios que no tiene fin, porque nunca tuvo principio. Jesucristo es el centro de todo. Él es el principio, el fin de nuestra fe, de nuestro seguir, de nuestra obediencia, de nuestra salvación. Pero Dios en sí no tiene principio. Si Dios tuviera principio, no fuera Dios. Por eso Jesucristo, su principio no fue su nacimiento. Porque si el nacimiento de Jesucristo hubiera sido su principio, entonces Jesucristo no es Dios. Pero Jesucristo es Dios. En un momento Él dijo, antes que fuese Abraham, yo soy, ego emi, en griego Yahvé, en hebreo, ese gran nombre con cual Dios el Padre se presentó a Moisés en aquella zarza que ardía, pero no era consumada. Cuando Jesucristo dice que viene el malo y roba la palabra del reino, me sorprende una cosa. El Padre es omnipresente, sí,
El Hijo es omnipresente también, y el Espíritu Santo de Dios es omnipresente. Pero todo lo creado no es omnipresente, ni los ángeles. Ni Miguel ni Gabriel, los arcángeles, son omnipresentes, porque toda la creación es limitada al tiempo y al espacio. Y como toda la creación es limitada, también Satanás es limitado. Y si Satanás no es omnipresente, ¿por qué se hace el trabajo de venir a robar la palabra, como dice Jesucristo, la palabra del reino? Es la palabra del reino que deja temblar a los demonios. Es la palabra del reino de los cielos. ¿Por qué los demonios, Satanás y todo el mundo oscuro, malvado, perverso, ¿por qué tiene tanto temor al reino de Dios? Porque el reino de los cielos, que ya existía en su preexistencia antes de la fundación del mundo, el reino de Dios fue levantado, no fue inventado. El reino de Dios ya existía, pero el reino de Dios no pudo venir a la tierra hasta que no vino el rey. Porque el reino de los cielos está vinculado completamente a la persona de Jesucristo. Jesucristo es el rey. Él es el centro, el epicentro. Él es la razón de todo. Nosotros creemos en Jesucristo, que fue enviado por Dios el Padre y que fue nacido, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él cogió el Verbo eterno, el Logos en griego, Dabar en hebreo, cuando Él cogió el Verbo y lo implantó en aquel cuerpo de aquella jovencita prometida a un hombre, Yosef. Yosef en hebreo significa Dios añade. Y como su nombre era Dios añade, Dios añadió su hijo a esa familia. Jesucristo, Él es el Dios eterno y Él es el Dios presente y Él es el Dios que se acercó a nosotros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero Jesucristo en el cielo es llamado el Verbo. El Verbo era Dios. El Verbo, imagínate. El Verbo era Dios. Por eso cuando lees la Biblia, acuérdate, el Verbo era Dios. El único libro santo, el único libro que te santifica, como dice Juan 17:17, el único libro cuyas palabras son 7 veces purificadas, Salmo 12, versículo 6. El único libro que contiene la palabra viva y eficaz de Dios es la Biblia. Y la Biblia es una persona. La Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, en el cielo era llamado el Verbo, y el Espíritu Santo, Él cogió el Verbo y lo implantó
en el vientre, en el cuerpo de aquella jovencita Miriam, María. Y el Verbo se hizo carne. Y lo mismo que el Verbo se hizo carne, en nosotros sucede semejante milagro por la gracia de Dios. Que el Verbo, el sonido de la fe, de la palabra, en nosotros se convierte en carne. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre, para que nosotros podamos ser hijos de Dios por su gracia. Y en una de sus parábolas, porque Jesucristo, si tú hoy le preguntas, incluso a cristianos, ¿de qué habló Jesucristo tanto? Algunos dirán del amor, del perdón, que uno tiene que aceptar al otro. Bueno, no está mal, es verdad, pero no es el mensaje. Y no es correctamente lo que el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos comentan. Si tú lees, y yo te recomiendo que leas los cuatro evangelios, cuando empieces a leer la Biblia, empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. No vas a comprender Génesis si no leíste Mateo. No vas a comprender Éxodo si no leíste Marcos. No vas a comprender Levítico si no leíste Lucas, Números, Deuteronomio, Josué, los jueces. Todo eso recibe su luz por el Nuevo Testamento y la persona de Jesucristo. Cuando leas la Biblia, acuérdate que la Biblia es el único libro que no se empieza a leer en las primeras hojas. Porque las primeras hojas, las primeras palabras de la Biblia, no son Génesis. Son esos tres versículos de Juan 1, versículo 1, donde la Biblia dice que en el principio, en Argeca Logos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, y tú lees los cuatro evangelios, te puedes dar cuenta que Él habló en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habló 105 veces del reino de Dios. Para Jesucristo era una gran necesidad hablar del reino de Dios. Él empezó hablando del reino de Dios. Mateo 4, 17. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él resucitó entre los muertos, Él estuvo otros 40 días junto con los apóstoles. Y en esos 40 días, detrás de su resurrección, ¿de qué habló Jesucristo? La Biblia nos dice que a través del Espíritu Santo, Él le habló 40 días sobre el reino de Dios. Todo eso lo podemos leer en Hechos 1, versículo 3, hablándole 40 días acerca del reino de Dios. Y tengo una pregunta, querido oyente. Si Jesucristo habló antes de su resurrección, de su muerte,
Él habló en su ministerio: tantas veces del reino de Dios, e incluso detrás de su resurrección, ¿de qué habló? Del reino de Dios. Entonces, pienso que es necesario que nosotros aprendamos sobre el reino de Dios. Porque el reino de Dios parece que para Jesucristo era lo más importante. Y parece que para el diablo también. Y os explico por qué. Si el Padre es omnipresente, si el Hijo es omnipresente, si el Espíritu Santo es omnipresente, pero el diablo no, entonces ¿por qué se hace el trabajo de intentar derrobar la palabra del reino? Como hemos leído en Mateo 13, 19, cuando alguien oye la palabra del reino, los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque la venida del reino de Dios era el fin del reino de Satanás. ¿Dónde podemos leer que Satanás tenía un reino? ¿Qué contiene y tiene un reino? ¿Dónde? Lo podemos leer en Mateo 12, cuando dice la Biblia en versículo 26. ¿Y cómo permanecerá su reino? ¿Cuál es el reino de Satanás? ¿El infierno? No. ¿El infierno? Satanás no tiene autoridad sobre el infierno. Incluso no tiene autoridad sobre el Hades. Porque la Biblia hace una gran diferencia entre el infierno y el Hades. Cuando una persona muere que no cree en Jesucristo, ahora en este momento, no va al infierno. Todavía no. El infierno todavía está cerrado. El infierno se abre cuando en el último día suene la trompeta del cielo, un ángel dejará sonar un sonido que todo el mundo lo oye, todo el micro y el macrocosmos. Y entonces los ángeles bajarán un trono blanco y Jesucristo se sentará encima, porque Él es el juez. Y ese trono, que ahora es el trono de la gracia, en aquel momento se convertirá en el trono del juicio. Y entonces Jesucristo juzgará a los vivos y los muertos. Y entonces a las personas que habían creído en Él. ¿O acordáis una cosa, queridos? Aquel hombre a la puerta de Jerusalén, ¿qué reconoció en Jesucristo? ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre reconoció que Jesucristo es el Rey del Reino de los Cielos. Y ese hombre, antes que los apóstoles, creía en la resurrección, porque ese hombre en la cruz sabía que Jesucristo iba a resucitar. Y dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y cuando Jesucristo se siente sobre el trono blanco para juzgar, entonces la persona del paraíso, no en el cielo, en el paraíso, porque las personas que ahora son salvas van al paraíso. Y allí, que tiene que ser inmenso, el jardín inmenso, los que han estado allí
describen el paraíso con palabras que no podemos comprender algunas veces. Y entonces el paraíso abrirá sus puertas y todos se van a reunir delante del trono. Los que estaban en el Hades, no en el infierno, en el Hades. Y Jesucristo juzgará a los vivos, los muertos. Y entonces, en un instante, las puertas del infierno se abren y las puertas del cielo se abren. Y todos los que creen en Jesucristo serán llevados por los ángeles de Dios a la eterna presencia, a la nueva Jerusalén, a la novia, a la presencia del Padre. Y todos los que han rechazado la gracia de Jesucristo, que han rechazado a Jesucristo y al Espíritu Santo, ellos, lamentablemente, irán al infierno. Porque al cielo no vas por buenas obras. Al cielo solo vas cuando crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, y recibes su gracia, y recibes el perdón de los pecados. Y al último, entonces, cuando el mar, la creación, todo se haya inclinado delante de Jesucristo, entonces las filas se van a abrir y entrará Satanás acompañado de los demonios y tendrá que doblar su rodilla delante de todos y decir: Jesús Christos Kyrios, Yeshua Mashiach Adonai, Jesucristo es Señor. Y entonces Satanás será enviado y atormentado, él y sus demonios, eternamente al infierno. Un atormento que no nos podemos imaginar. Pero ¿por qué el diablo y los demonios tienen tanto interés que no se enseñe, no se hable y no se comprende el reino de los cielos? Porque el mensaje primordial de Jesucristo, y cuando lees los cuatro evangelios puedes aprender que Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. 170 veces. En el evangelio de Juan, aproximadamente 120. Pero su mensaje a las multitudes, a sus discípulos, su anuncio era el reino de Dios. Él habló 105 veces del reino de Dios. ¿Y qué significa eso? El reino de Dios. Dios el Padre, todo lo que Él hace, lo hace por su Espíritu, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, y por su palabra, que es su Hijo. Dios el Padre, todo lo que Él hace en una vida, en un matrimonio, en una iglesia, todo es por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra es su Hijo, Jesucristo, y el Espíritu es el Espíritu Santo. Hoy todavía, como al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Y Dios ha creado los cielos. Imagínate, los cielos, no uno, los cielos. Y la única tierra. Habrá muchos planetas que se parecen a la tierra, pero solo hay un planeta con vida. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque si el diablo hubiera tenido la posibilidad de escaparse a otro planeta, lo hubiera hecho. Pero no pudo escaparse. Cuando él fue lanzado fuera del cielo y vino como un rayo, cayó a la tierra. Una descarga del cielo a la tierra. El cielo se descargó del diablo. Y cuando cayó a la tierra, él se tuvo que quedar aquí. Si él hubiera podido, se hubiera escapado. Porque él sabía que iba a venir el Mesías a pisotearle la cabeza. Si él podía haber escapado, lo hubiera hecho. Pero Dios envió a su Hijo, nacido por una virgen, nacido bajo la ley, para librar a todos los que estaban bajo la ley. Porque ahora todos los cristianos ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la gracia de Jesucristo. Y cuando Jesucristo hablaba y predicaba en esta parábola, él dijo que Satanás iba a robar la palabra del reino. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, él hizo un misterio. Él cogió toda la luz de todos los universos, galaxias, y lo comprimió en su palabra. Imagínate toda la gravitación de la Tierra, del Marte, Uranos, Saturno, Mercurio. Imagínate todo la gravitación, el poder que sostiene este sistema solar, la luna, las galaxias, todo lo comprimió Dios en su palabra. Su gracia lo metió en la palabra. Su luz lo metió en la palabra. Su vida lo metió en la palabra. Queridos, la Biblia es impresionante. Impresionante de profundo, llena de vida, de poder, de impresionante lo que es la Biblia. Y Satanás tiene un temor impresionante cuando se habla del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si hay un corazón, si hay un corazón en una familia, en un entorno que recibe la palabra del reino, él nos dijo lo que pasaba, que ese versículo, que esa palabra del reino plantada en un corazón obediente, reservado para Dios, iba a traer fruto, tanto que la palabra del reino iba a sobrevivir toda tentación, indiferencia del ser humano, toda mentira, como dijo Jesucristo, de las riquezas,
todos los afanes. Pero esa palabra de reino, Satanás tiembla delante de ella. ¿Por qué? Porque cuando una persona en una familia recibe por la gracia de Jesucristo la palabra del reino, el reino de los cielos ha llegado a esa casa. Y cuando viene el reino de los cielos, con su poder y su presencia y su persona, que es Jesucristo, el reino de los cielos desarrolla, arrodea esa familia, esa vida. El reino de los cielos es algo que existe realmente. Algo que existía antes que todo lo visible e invisible. El reino de Dios, siempre que se predique, que se enseñe y se cree, desarrolla su poder y su influencia en el sonido de la palabra. Porque, querido oyente, mire, la fe verdadera cristiana no viene por el leer la Biblia con los ojos. Viene por el huir de lo que lees. La fe viene por el huir. Romanos 10, 17. Huir de la palabra del Cristo, como dicen los textos antiguos. Tú tienes que leer la Biblia en voz alta. Es el sonido de la palabra que recuerda a la creación sobre el Creador. Cuando alguien lee la Biblia en voz alta, la creación se da cuenta que el Creador está presente y cerca. Y todo se tiene que someter a esa palabra del reino. El reino de los cielos es el único reino que se pudo enfrentar a Satanás y a su reino perverso, mentiroso y malo. Lo mismo que la gracia del Señor Jesucristo, cuando se habla, se enseña sobre la gracia, la atmósfera alrededor de uno cambia. Y el reino es presente, lo mismo que la gracia. Salmo 103, 19 dice: El Señor Adonai estableció en los cielos su trono. Y ahora oye, y su reino domina sobre todos. Si este versículo es verdad, querido oyente, si este versículo es verdad, y Hebreos 4:16 es verdad, donde dice que el trono del reino de Dios es el trono de la gracia, si este versículo es verdad, nos muestra que el poder de la gracia, el dominio de la gracia, la atmósfera de la gracia está sobre todos. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Titus, él tenía aproximadamente unos 37 colaboradores y uno de ellos se llama Titus. Y en capítulo 3, él dice, el capítulo 2, 11, él dice que la gracia se manifestó a todo ser humano. ¿A quién? A todo ser humano. A todo ser humano, en algún momento la gracia se le acercó, se le
reveló, se le manifestó. Nadie puede huir de la gracia de Dios. ¿Qué significa? ¿Que todos van a ser salvos? No, lamentablemente no. Dios el Padre, Él nos ha dado a nosotros la libertad de decir sí o no. ¿Por qué? Porque si no fuera así, el amor no es el amor. Porque el amor no se puede obligar. El amor es algo que sale de tu corazón. Nadie te obliga. Eres tú el que has decidido. El amor tiene la libertad de decir sí y tiene el peligro de decir no. Por eso, Dios el Padre, a todo ser humano, en algún momento de su vida, se le acerca con la gracia. En algún momento, sea de joven, Job dice que entre dos y tres veces Dios el Padre le habla al ser humano. Pero lamentablemente no todos quieren decir sí. Porque tú tienes que recibir la gracia y recibir la palabra del reino. Y el reino de los cielos es dominado por el poder de la gracia. La atmósfera, cuando uno va a algunos países de vacaciones, algunas veces uno mira y dice, ¿cuánto humedad hay en la atmósfera? Porque quiero decirte que la atmósfera del reino está llena, empapada con la gracia de Jesucristo. Y Salmo 103, versículo 19 dice que Adonai, el Señor, Dios, el Padre, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios, el reino de los cielos, es algo que existe. Cuando alguien viene al reino de los cielos, el reino de los cielos viene sobre una persona. Se manifiesta con esa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice Romanos 14, 17. Pero tienes que saber que el reino de los cielos siempre viene a destruir el reino de Satanás. Porque esa fue una de las razones por que Dios levantó el reino de los cielos, como dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes que creen que pueden dominar por política, bancos que se creen que tienen todo el poder, estáis muy equivocados. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mía es el oro. Dios el Padre domina sobre todo. Dios el Padre, como dice Daniel 7:27, que al reino de Dios todo dominio le tiene que servir y obedecer. Todo en esta tierra, toda ola del agua, toda hoja de cualquier árbol, toda nube sobre cualquiera tierra, toda persona, todo le tiene que servir a la voluntad de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nada está fuera del alcance, de la influencia
y del dominio de Jesucristo. Nadie, nadie. Y dice la Biblia que el reino de Dios vino a destruir los reinos de Satanás. Y en los días de estos reyes. Pero pregunta, ¿cómo el reino de Satanás es destruido? ¿Sabes cómo? La destrucción sobre el reino de Satanás no viene con espada, no viene con bombas, no viene con fuerza humana, no viene con ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿Sabes cuándo el reino de Satanás sale de una familia? No por guerra humana, no. Es cuando dice la Biblia, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Solo existe un reino. Existe una iglesia visible y un reino invisible. Y ese reino jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque fue reservado para un pueblo. ¿Para qué pueblo? Es aquel pueblo que Jesucristo le llama manada pequeña. No temas. A vuestro Padre le ha placido de daros el reino. Lucas 12:32. ¿Y qué hace ese reino? Desmenuzará. Querido oyente, no hay atadura. No hay poder diabólico que pueda resistir al reino de los cielos. Pero ¿cómo el reino de Dios desarrolla su poder? El reino, lo mismo que la gracia, están en la palabra. Y el reino de los cielos tiene que ser proclamado, tiene que ser pronunciado. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido, todo está en la palabra. Todo el reino de los cielos está en la palabra. El reino de los cielos, el reino de Jesucristo, el dominio. Cuando Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hay una Biblia antigua, porque me encanta coleccionar Biblias. Y una del 1815, una Biblia alemana, cuando dice en español, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, der Herrschaftsanspruch Gottes ist gekommen. Y si yo traduzco esa palabra es, Dios reclama de nuevo su dominio en la tierra. El reino de los cielos es que Dios reclamó reinar de nuevo. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo demostró. ¿Cómo? Sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, teniendo poder sobre la naturaleza. En Jesucristo, Dios reclama de nuevo su poder, su influencia, su presencia en esta tierra. Y cuando uno proclama el reino de los cielos, entonces, en ese momento, el reino de los cielos se manifiesta. El reino de los cielos viene sobre esa persona, sobre ese lugar. El reino de los cielos es algo que existe de verdad. Cuando alguien dice, Padre, venga tu reino. Cuando uno arrebata el reino de los cielos. Cuando uno proclama el reino de los cielos. El reino
de los cielos. Hay que proclamarlo. Hay que orar, Padre, venga tu reino. Y tienes que proclamar el reino de los cielos sobre tu casa, sobre tu familia. Yo proclamo en el nombre de Jesús el reino de los cielos sobre mi vida. Queridos, el reino de los cielos tiene un poder impresionante que se llama la gracia del Señor Jesucristo. El reino de los cielos, el reino de los cielos. Los religiosos, los fariseos, preguntaron en Lucas 17:20, ¿cuándo viene el reino? Y Jesucristo dijo, ¿sabes? El reino no viene que tú lo puedas medir. No viene por metros, no viene por kilos, no viene por números. Porque el reino de Dios ya está aquí. Pregunta, ¿está el reino completo aquí? No, todavía no. ¿Y qué pasará con esta tierra? El Señor dijo que tenemos que cuidar esta tierra, no maltratarla, cuidarla. Pero el cielo y la tierra pasarán, y entonces habrá un nuevo cielo y en una nueva tierra. ¿Cómo todo eso sucede? Al fin y al cabo es un misterio en el Señor. Pero una cosa está absolutamente seguro, que Jesucristo regresará. Pero Él vino ya hace 2000 años aproximadamente. Hablando del reino, su primera venida allí en Galilea, Idumea, Jerusalén, ahí nos trajo la palabra del reino. Él nos enseñó cómo era el Padre. Él nos demostró con su vida la vida de la gracia. Cuando Jesucristo regrese, y nadie sabe cuándo regresa, nadie. Es cuando el Padre lo decida. Entonces vendrá el fin, el gran final. Y Jesucristo dijo, buscad primero el reino. Si el reino no estuviera aquí, ¿para qué vamos a buscarlo? Fuera estúpido. Pero el reino está aquí, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo está aquí, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino está en la palabra, proclama la palabra del reino. ¿Por qué Satanás tiene tanto miedo de la palabra del reino? Porque él sabe que el reino está en esa palabra. Y yo me he hecho el trabajo. Y he hecho una lista con los versículos que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento del reino. Y yo te aconsejo que leas en voz alta, proclames esos versículos del reino y verás cómo la atmósfera cambia. El reino de los cielos está en la palabra. El reino de los cielos está en la persona de Jesucristo. El reino de los cielos está en la presencia del Padre. Y el reino de los cielos se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Si tú quieres esta lista con versículos, yo te la puedo enviar para que tú proclames el reino de los cielos y para que veas cuántas veces la Biblia habla del reino de Dios. Es impresionante que
que Jesucristo habló solo 2 veces de la iglesia, pero 105 veces del reino. Tremendo. Porque la iglesia es la parte visible del reino invisible. Y por eso, no devil, no stupid demon, ningún demonio, diablo, nada, puede vencer la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo, Él no tiene muchas iglesias. Él solo tiene una novia, no como algunos que tienen varias. Y la novia de Jesucristo es la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Es la católica o es la evangélica? ¿O es la adventista? ¿O a lo mejor los ortodoxos? ¿Los presbiterianos? ¿Los bautistas? ¿Los carismáticos? ¿La iglesia anglicana? ¿Cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el único camino y que Jesucristo es el único que te puede perdonar. Y todos los que creemos en Jesucristo, creemos en Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, pero es una verdad. Porque la verdad no necesita abogados, solo testigos. Jesucristo solo tiene una iglesia, que son todos aquellos que creen en Dios el Padre, el eterno Dios, en su Hijo Jesucristo, que vino desde la eternidad a salvarnos, y en Dios el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Por eso, Satanás tiembla delante de la palabra del reino, porque es el reino de los cielos. Si tú quieres esa lista con los versículos del reino, yo te la puedo enviar. Envíame un mensaje, un WhatsApp, a mi teléfono al 629-614-174. Si tú deseas recibir esta lista con los versículos del reino para que veas el poder que tiene el reino, y querido oyente, le prometo una cosa: si tú proclamas el reino de los cielos en voz alta sobre tu casa, tu vida, tu familia, tu entorno, tu trabajo, tú verás el poder del reino de los cielos, cómo se manifiesta y cómo las cosas cambian. Escríbeme al 629-614-174. Y yo te reenvío esos versículos junto con esta enseñanza sobre la palabra de la gracia, la palabra del reino. ¿Por qué Satanás tiembla tanto del reino de los cielos? ¿Sabes por qué? Porque solo el reino de los cielos cambia, salva, manifiesta
la persona de Jesucristo cambia personas, salva, restaura. Es la presencia del reino de los cielos con el poder de la gracia. Por eso proclama tú sobre tu familia: el reino de los cielos se ha acercado. Dilo ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo proclamo sobre mi casa, familia, mis queridos, en el nombre de Jesús, el Señor, proclamo: el reino de los cielos se ha acercado.